cuando me prejubilé, pues quería hacer algo, quería dar un poco del tiempo que en ese momento me sobraba y quería pues ayudar a los demás. Conocí esta sociedad a través de una compañera del propio banco, me habló de ella y cuando me comentaron pues qué era la Sociedad San Vicente Paúl, cómo se había fundado, qué representaba, qué ayudaba, pues me pareció interesante, me incorporé aquí como voluntaria al Banco de Alimentos y no solo es una ayuda física, que como estáis viendo movemos muchas bolsas y vamos con fajas y todo para no hacernos daños, es también una ayuda tanto para nosotros como para la gente que viene. Cuando viene la gente no estamos despachando como en un día, estamos preguntándole cómo estáis, qué tal vais, cómo van vuestras familias, qué problemas tenéis, un poco de todo. Me llamo Lai, soy de Senegal, soy mediador intercultural del centro Cercade. Hacemos un trabajo de acogida de los recién llegados, los subsaharianos recién llegados aquí en Madrid. Atendemos a sus necesidades básicas y para dar respuesta a sus necesidades de salud, de alojamiento, de asistencia psicológica y de formación y de un poco del manejo del castellano. Tenemos también otras actividades que desarrollamos aquí, actividades culturales que facilitan un poco el proceso de integración de estos chicos recién llegados aquí en Madrid. Estamos en una panadería muy querida y apreciada en el barrio, más allá por sus productos, también por la ola de por el respaldo a la solidaridad que tuvieron en un momento determinado y que siguen manteniendo en las épocas más duras de la pandemia, ¿no? En este establecimiento la gente aportaba recursos y además ellos por su parte también aportaban un exceso de producción que producían precisamente para atender esas necesidades tan vitales como es la comida para la gente y las personas y las familias que lo necesitaban. Que se veían sin recursos. De hecho, en Málaga siempre hemos apostado, ¿no?, por ayudar a la gente del barrio, que es la gente que más cerca tenemos, y eso forma parte de la filosofía de Modela. Os quiero presentar a Antonio. Antonio es la persona que lleva este establecimiento, Los Titos, y que fue una de las personas que en su momento colaboraron muy activamente poniendo este bar, este establecimiento, a disposición de las necesidades que tenían los vecinos y las vecinas en el barrio de Las Letras y esta parte de Lavapiés. Bueno, este es un bar, restaurante que abrió hace año y medio. Cuando estábamos con el encierro, digamos, no sabíamos muy bien qué hacer, cómo apoyar, y a través de un amigo que participa en el banco nos comentó que estaban buscando una cocina. Entonces nosotros nos propusimos, nos lanzamos a ello y hacíamos, sí, 170 platos, pero dos platos diarios, o sea, eran 300 platos diarios entre primero y segundo. Una cocina muy pequeña, solo tiene dos fuegos. Nunca habíamos preparado comida para tanta gente y fue una experiencia muy, muy enriquecedora, la verdad. Hola a todos, buenas tardes. Estamos aquí en el mercado Antón Martín, en el callejón, y estamos con Ángel Ovejero, que es el pollero de este puesto, que es una persona que, como tantos comerciantes de este mercado, en la época de pandemia, estuvieron al pie y ayudando al tema de los alimentos, que todos los vecinos colaboraron para recoger en malísimas circunstancias. Bueno, pues mi vivencia en personal fue bastante mala a nivel comercial, pero bueno, porque aquí éramos trabajando tres personas y ahora mismo me queda yo solo. A nivel
de lo que es el tema este de la recogida, pues la verdad es que ha sido, el barrio se ha comportado muy bien, todo muy bien organizado, así que nada, a ver si vamos saliendo un poquito ya del tema este, pero los primeros meses fueron muy complicados. Mucha gente del barrio que ha estado ayudando mucho y se vio que la gente necesitada venía mucha gente a por comida y nosotros, entre media de lo que podíamos, estuvimos ayudando en cuanto la gente venía para comprar, para dejar el banco de alimentos y luego, particularmente yo, dejé la cámara para género perecedero, tenerla guardada para que no se pusiese mala. Los vecinos que compraban pues lo que podían o lo que te decían que si necesitaban algo en concreto y bueno, pues se daba para el banco y nada, y la gente se volcó, pero vamos, terrible. Venían más de 100 personas, venían a comprar, a dejar cosas para el banco de alimentos, pero por cada puesto. Era como una vía de escape, la gente venía al mercado, compraba, se relacionaba con gente, a la vez lo que como comentamos, pues daban un poco pues, para la gente que necesitaba, lo que fuera. Pero no gente que les sobrase el dinero tampoco. O sea, no era gente que les sobrase el dinero, a lo mejor iban igual de justos. O... Y ahora no sé en qué posición estarán también. O sea, que... complicado. Bueno, estamos delante de un espacio que es el Solar de Púcar, que es un espacio que los vecinos llevamos reivindicando desde hace bastante tiempo, a la vista un poco de las carencias y necesidades que tenía el barrio históricamente. Es el único barrio en el distrito centro que no tenemos ningún tipo de dotación vecinal, de ningún género, ninguna clase. Y desde hace mucho tiempo veníamos reivindicando este espacio que era propiedad municipal para que revirtiera al servicio de los vecinos y las vecinas. En esta parte va a ir una dotación deportiva con una piscina, zona deportiva, el cantón de la limpieza que históricamente había antes y en la parte de Costanilla de los Amparados va a haber dos dotaciones que a nosotros nos parecen súper interesantes y que son necesarias sobre todo de cara a fijar población y dar servicio y apoyo a la gente. Por una parte una escuela infantil, cualquiera que tenga, que sea padre o madre o que tenga niños, lo primero que necesita es un sitio, un espacio donde poder tener a esos niños, educar a esos niños y lo más cercano posible a su casa. Y por otra parte tenemos en el otro lado también una dotación para mayores, una dotación asistencial para personas mayores. No tanto como lo consideramos un centro de día, como sí un centro de recuperación, etcétera, para personas con enfermedades cognitivas. Y luego en el interior, dentro, va a ir una plaza vecinal, un espacio abierto, un pequeño parque, y entendemos que eso da de momento salidas a determinadas cosas. Nos quedan otras cosas, que es por eso por lo que estamos reivindicando Gobernador 39, pero entendemos que esta parte va a resultar una solución importante a muchas de esas reivindicaciones que hemos planteado históricamente. Y cuando hablo históricamente hablo más de 20 años, casi 20 años, hablando de este espacio. Todos los jueves, desde hace un año, Julio, nos reunimos para reivindicar un centro de salud digno, con infraestructuras y con las necesidades que debería de tener un centro de salud. Paradójicamente, en el Paseo Jane que habéis estado haciendo, visitando los espacios de cuidado del barrio, llegamos a un centro de salud que no puede cuidar por sus infraestructuras a los vecinos, más allá de por sus profesionales sanitarios, porque este es un centro de salud que hace más de 25 años llegó aquí de manera provisional. Es un local que es un sótano, no tiene pues accesibilidad, no tiene ventilación y bueno, pues se nos prometió que íbamos a trasladarnos a un edificio municipal que hay aquí al lado en campaña electoral y eso poco a poco se ha ido diluyendo. Y estamos aquí cada jueves para recordárselo a nuestras autoridades, que son nuestros derechos y que es lo que nos prometieron. Estuvimos colaborando con la Asociación del Vale de las Letras y Sol en la recogida de productos para farmacia
La gente colaboraba con productos de higiene íntima, de higiene dental, de higiene corporal, de pañales, recogida de mascarillas, geles hidroalcohólicos, productos que en ese momento se necesitaban. Medialab, desde el momento sobre todo en que ocupa el espacio superior, lo que es el espacio que conocemos hoy por Medialab, se empieza a preocupar no solo por las comunidades con las que tenía relación, sino también por el barrio. Por ejemplo, las asociaciones de vecinos se reúnen habitualmente en Medialab y si no se reúnen habitualmente, en alguna época, siempre tienen la puerta abierta. Las AMPAs también, el patio es un lugar de encuentro para las tardes de los estudiantes, de los colegios. Es una simbiosis un poco para el barrio el tener un espacio que sirve para que puedan jugar y puedan reunirse a las familias, pero también para que conozcan Medialab.